find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Buenas tardes, bienvenido un año más, bueno, pues a esta inauguración de la exposición de la 76 edición del Premio Nacional de Pintura José Arpa y a la entrega del premio al ganador de este año. En el día de hoy me acompaña nuestro alcalde, Juan Ávila, mis compañeros de la corporación, Daniel, María José y Mamen, demás miembros también de los distintos grupos políticos. Nuria Barrera, en representación del jurado de esta edición, y por supuesto, pues el protagonista del día de hoy, nuestro amigo Daniel Franca. Saludar también a mis compañeros de la Delegación de Cultura, a Elena y a María de Gracia, a David, y por supuesto a todos y cada uno de los que habéis venido, tanto de Carmona o de fuera, para acompañar a nuestro querido pintor. Decir que este año, bueno, pues hemos tenido la gran suerte de contar con un elenco de participantes antes sin conocer parangón alguno, puesto que, bueno, de 65 participantes que estuvimos en la edición del año pasado, hemos pasado 215 este año de todos los puntos del país, de la nación española. Eso es debido, y lo quiero decir también, gracias a la apuesta de mis compañeras de Cultura, de hacer de una forma distinta la presentación de obras. Lo hacíamos antes de forma física, con lo que el coste que eso suponía para todo y cada uno de los participantes que acudían a este certamen, de hacer una forma digital, es verdad que abarata mucho más el coste para los participantes, aunque nos da un poco de más trabajo, porque estábamos hablando antes. Han sido 215 obras a 5 puntuaciones, valoraciones por cada una de las obras. Echamos un buen rato viendo obras, la verdad. De estas 215 hemos seleccionado 37 obras, que son las que se exponen en el día de hoy.
habiendo dos finalistas o dos menciones especiales que están a ambos lados de la obra ganadora y, por supuesto, pues preside la obra, la exposición, la obra de nuestro querido Daniel Franca. Yo quiero agradecer pues a los miembros del jurado, hoy en la persona de Nuria Barrera, perdón, a Juan José Gómez de la Torre, también a Fernando García y Daniel Bilbao, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. También quería agradecer el patrocinio del Parador Nacional de Turismo, que una vez más pues, ha apostado por este premio en su 76 edición. Y bueno, a todos y cada uno de vosotros que habéis participado, todos y cada uno de los pintores, ha estado difícil, reñido, pero bueno, yo creo que el resultado, salimos todos más que satisfechos, y yo creo que lo podéis comprobar todos y cada uno de vosotros. Sin más, animaros a los que habéis participado, que sigáis en este concurso, que bueno, poco a poco yo creo que se está convirtiendo en uno de los concursos con más importancia dentro de la comunidad autónoma andaluza. Y lo decía antes un gran amigo, Carmona está teniendo una pinacoteca de las más importantes del país. Eso dice mucho de la apuesta que nuestro alcalde, con elevar el premio al doble que veníamos haciéndolo durante años, a raíz de la pandemia, fijaos bien, en la pandemia muchos de los ayuntamientos dejaron de realizar obras culturales, y sin embargo, pues nuestro ayuntamiento duplicó el premio, y bueno, esto ha hecho pues que tengamos el nivel que tenemos este año. Así que sin más, pues agradecer a todos vuestra asistencia, y ahora Nuria, en representación de todos los jurados, pues dirigirá unas palabras, después posteriormente Daniel pues nos explicará su obra, finalmente por el alcalde le entregará el premio y bueno, inaugurará esta exposición. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muy buenas tardes o buenas noches ya a todos. Yo como miembro del jurado quiero agradecer a Ramón y a todo su equipo de cultura pues que cuenten conmigo cada año, ¿no? Es para mí un privilegio poder disfrutar de ese rato que pasamos con grandes figuras, ¿no? Como son otros compañeros del jurado, que hablamos que son profesores de la Facultad de Bellas Artes y, bueno, y el propio decano, ¿no? Por fin lo consiguió Dani. Como Ramón ha dicho a los participantes que estéis aquí, animaros a seguir expresando y dando lo mejor de vosotros, porque, bueno, Dani lleva muchos años presentándose. Ya con el tiempo vamos conociendo un poco, el ojo se adapta y vamos conociendo vuestra obra. Y nada, este año pues nos gustó muchísimo, fue casi por unanimidad y bueno, aquí está él. Pero mi enhorabuena a todos los participantes. El nivel ha sido magnífico. Felicitar al Ayuntamiento, además, y a Cultura por el cambio en el modo de selección, ¿no? Es quizás más trabajoso, pero más fácil, ¿no? Cuando ya nos reunimos el equipo del jurado, aquí ya en Carmona, pues venimos un poco con los planteamientos y las cosas, las ideas más o menos. No es lo mismo, por supuesto, que una obra en digital que cuando ya la contemplamos al natural, ¿no? Pero la verdad que es más trabajo, pero a la vez es más fácil luego para nosotros la selección. Y también más barato para el artista, ¿no? Que no está la cosa para derroche. Que eso, sencillamente daros la enhorabuena a todos los participantes. Es un orgullo para mí como carmonense y como artista, pues el que este premio ARPA esté eso a nivel nacional con el nivel de participación que hemos tenido este año y con la categoría de premio, ¿eh? Que es un premio interesante, ¿eh? Hasta habrás tenido unas buenas vacaciones. Y nada, bueno, y además para ese bebé que viene, de camino, eso de que trae un pan debajo del brazo, se ha cumplido. Que nada, que muchas gracias y enhorabuena a todos. Excelentísimo alcalde de Carmona, Juan Manuel Ávila, concejal delegado de Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo, Ramón Gavira, distinguido miembro del jurado, Nuria Barrera, muchísimas gracias por vuestras palabras.
Venía un poco en el coche pensando qué podía decir y voy a rescatar una conversación que hace poco tuve con un compañero en el estudio que me hablaba de Antonio López hablando de Joaquín Sorolla. Hablaba de que cuando estaba Sorolla pintando Granada en la Alhambra, en el entorno de la Alhambra, uno de los espectadores que estaba allí viendo cómo trabajaba diariamente Sorolla se sorprendió al verlo una mañana llorando delante del paisaje. Antonio López dice que una persona que se emociona de esa manera delante de un paisaje no puede ser un mal pintor. A mí me pasa eso con Arpa. Entonces, un poco, la obra que veis me ha adueñado, me ha apropiado de alguna manera de un paisaje que hace 1925, cuando está pintando en el Gran Cañón del Colorado, y me fijé mucho en esa vibración, que yo la traduzco, ¿no?, a emoción, vibración en el color, el violeta, el amarillo, el complementario, cómo Arpa se emociona ante la naturaleza. Entonces, mi cuadro parte de esa emoción, de esa vibración de color de Arpa, es una apropiación del propio cuadro, y pongo delante como excusa pues, lo que soy, un pintor contemporáneo. Entonces vais a ver esa especie de cactus, de chumberas que también pintaban esos pintores viajeros del 19, de una manera contemporánea, fragmentada, y compitiendo un poco con esa emoción que hacía Arpa. Quiero dedicarle el cuadro a mi madre, que está por aquí, que hombre, que siempre las mamis y los papis, pero en este caso se lo quería dedicar a ella, que siempre sufren un poco con nosotros, y bueno, ahora que hay recompensa, pues dedicárselo a ella. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a todos los miembros de la Corporación Municipal, artistas, presidentes de asociaciones, a la televisión local, a nuestra querida Nuria, guapísima, artistaza, carmonensa y además una persona súper querida. Bueno, Daniel, hoy es tu día y también quiero dar las gracias pues, a todo el Departamento de Cultura que tanto trabajo y tanto bien hace, ¿no?, por nuestro proyecto político siempre acentuado en lo que es la cultura. Para mí, y os lo digo de corazón, este siempre es un día muy especial. Un día muy especial porque no solamente durante más de 76 años las corporaciones municipales distintas y esta ciudad de Carmona ha tenido la capacidad de durante estos años seguir con el concurso de Arpa. Por tanto, yo creo que es el mayor homenaje que le podemos hacer a un gran carmonense que, aunque mucha gente no lo sepa, junto con Rodríguez Aldón decidió un día que Carmona debía tener una romería. Fijarse bien hasta dónde el cariño y el corazón de un pintor que viajó por todo el mundo hizo posible que la primera romería de Carmona, que el día 3, hace dos días, no pudimos celebrarla, gracias a la Virgen que nos mandó la lluvia, yo creo que ha dado ejemplo, que ella es la primera que se ha sacrificado, ¿no? Pero entender la figura de Arpa no solamente desde el ámbito de su arte, sino del ámbito del corazón, de su ilusión, de su amor a la ciudad que lo vio nacer. Por tanto, nosotros este día, donde entregamos el premio nacional, ahora ya, del concurso de Arpa, para mí como alcalde es un motivo de ilusión, también de aportación a lo que es la cultura, porque tenemos que entender que este premio tiene que reunir algunas cosas importantes. La primera, evidentemente, dar a conocer la figura de nuestro gran maestro José Arpa. En segundo lugar, tener la capacidad también de ayudar a los profesionales de la pintura, jóvenes que están trabajando, inmersos en el arte, que muchas veces, por problemas económicos, no pueden desarrollar su actividad y que gracias a remuneraciones tan importantes como es el premio José Arpa, eso le da disponibilidad de tiempo para, ahí está la madre, que esté más relajadito, que piense más en pintar y menos en ganar. Entonces, todo esto ayuda también desde el ámbito cariñoso. Y en este concepto, pues, nos hemos rodeado siempre de gente importante, no solamente los técnicos municipales que están aquí presentes,
sino además un jurado que para mí merece todos los respetos del mundo, personas muy cualificadas, personas que conocen perfectamente el recorrido de ARPA y que no es fácil a la hora de decidir quién es el primer premio. Cada año es más complicado, ellos me lo trasladan, y cada vez más complicado elegir, ¿no?, un premio de este nivel. Pero hay algo también que a mí me emociona mucho. Antes decía, Daniel, ese sentimiento de un pintor, ¿no?, emocionado ante el paisaje, pero os voy a decir una cosa. Yo cuando lo llamé por teléfono, siempre acostumbro, cuando se falla el premio, pues me dan la oportunidad, el privilegio de llamar al autor para decirle, oye, eres primer premio de José ARPA. Y puedo decir, querido Daniel, que en tus palabras, en la forma del mensaje, pues se traducía humildad, ilusión, emoción, respeto, porque él decía, no me lo creo, no me lo creo que yo haya ganado el primer premio. O sea, eso es fundamental en un artista, que aunque vaya creciendo como artista, que lo es, y además esto es una inversión que hace el ayuntamiento, que sepan todos que los primeros premios se quedan en la pinacoteca de la ciudad, ya tenemos, imaginaros, ¿no? Esto es una inversión. Yo nunca hablo de gasto cuando hablamos de premiar a un artista. Esto es invertir en arte, es invertir en cultura y es apoyar a los artistas, ¿no? Pero la verdad que a mí me sorprende que alguien, pues ya un poco consolidado, a Daniel lo conocen, prácticamente el mundo de la pintura lo conoce, pero esa humildad y esa ilusión, ese... Joder, me ha tocado, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito y qué importante, Daniel, para seguir trabajando, para seguir creciendo como artista y, sobre todo, pues que lleves a Carmona siempre en tu corazón y que tu cuadro ya sea patrimonio de esta ciudad milenaria. Así que, en la medida que hemos podido colaborar a eso, me siento absolutamente feliz y lo digo en nombre de toda nuestra corporación municipal. Vamos a seguir trabajando, lógicamente. Como todos sabéis, este premio se falla en los prolegómenos de nuestra fiesta más importante de la ciudad, que es la Virgen de Gracia, el día 8, que esta exposición podrá disfrutarla todo, no solamente todos los carmonenses, sino todas las personas que nos visiten durante esta fiesta. Y siempre en la entrega de premios me gusta recordar, animar y sobre todo agradecer a todas las personas que han colaborado en el concurso. Ganadores uno, pero evidentemente la calidad de la exposición es extraordinariamente positiva. Y quiero agradecer a todos los que participan y que no se desaniméis, porque hay artistas que luchan o que quieren conseguir este premio y, bueno, llegará cuando tenga que llegar, cuando el jurado así lo estime oportuno, pero de verdad os animo a que sigáis persiguiendo ese objetivo, porque el premio José ARPA a nivel nacional ya está consolidado. Creo que somos una referencia, que vamos a seguir trabajando en potenciarlo, en que sea también un ámbito de difusión, no solamente de la propia obra, sino de los propios autores que han conseguido este premio. Así que hacemos quizás un doble trabajo, ¿no?, que es importante para la cultura, que la gente conozca el arte que tenemos. Y ya, pues, humildemente, si encima es tan cerquita de Sevilla, oye, pues a mí me encanta que mejor se lo lleve uno del País Vasco, lo siento mucho, pero si encima es un autor cercano, todavía me alegra más, con todo el respeto a los demás artistas, porque al final refleja también el arte andaluz, ¿no?, el arte sevillano, y en este caso, pues, el arte reflejado, como ha dicho Daniel, en esa pintura donde, cuando José ARPA en el Colorado, ya sabemos que ARPA, pues, estuvo en Estados Unidos, en México, fue un autor que recorrió mucho mundo y que precisamente su obra se base en ese ingenio de ARPA, pues todavía consolida más lo que desde el Ayuntamiento queremos, que no es otra cosa que seguir vanagloriando, seguir potenciando la figura de un pintor tan importante para Carmona como lo fue José ARPA. Así que muchísimas felicidades, querido Daniel. Me ha encantado que se lo hayas dedicado a tu madre, porque eso forma parte también de la sensibilidad. O sea, muchas veces hablamos de las profesiones, pero si detrás de un gran pintor, un gran político, da igual la profesión, no hay una buena persona, difícilmente se consigue llegar a éxitos importantes. Que te hayas acordado tu madre, dice, de lo que eres como persona, y no se puede ser un gran pintor si no es una gran persona. Así que aquí, hoy todos felices, me alegro de que su madre nos acompañe el día de hoy, que disfrute de esta maravillosa obra de su hijo, y que, bueno, que aquí tenéis a vuestra ciudad. Carmona, ahora que estamos en esa carrera
de que seamos reconocidos, porque conocidos somos en todo el mundo, pero estamos en esa carrera, en ese expediente de reconocimiento como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y yo creo que estas cosas que hacemos, estas exposiciones de la cultura, no hacen más que reforzar ese expediente, no hacen más que confirmar no solamente los años que tenemos milenarios de existencia, sino la apuesta decidida que hace este ayuntamiento, esta ciudad, por reforzar la cultura, que al final la cultura y la educación son las herramientas más importantes para mover el mundo. Así que felicidades a todos los artistas, gracias por vuestra colaboración y, sobre todo, gracias y felicidades al que ha conseguido este año el premio, que es nuestro amigo Daniel. Muchas gracias. Damos por inaugurado esta exposición que vamos a visitar. And I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.